Hola, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo mi video review sobre mi figura Transformers Cybertron Override. Bueno, Override, como pueden ver, es un auto de carreras cibertroniano. Como pueden ver, es cibertroniano porque habita en el planeta Velocitron y, según lo que vemos en la serie animada, es la líder de ese planeta. Además, Override es un Transformers femenino, un Transformers de género femenino. Es una mujer. Pero curiosamente, en la serie Galaxy Force, la versión japonesa de Transformers Cybertron, Override no era mujer, sino que era hombre. Porque en la versión japonesa era Nitro Convoy, y por alguna razón quisieron cambiar el género de ese Transformer por. Por alguna razón quisieron cambiar el género de ese Transformers, pero no sé por qué. Pero bueno, como podemos ver, es color blanco y también tiene una pintura roja aquí en los costados. Ahí también vemos su cabina. Ahí se ve su cabeza. También vemos que tiene sus ruedas. Puede girar muy bien. Además, para un pequeño comparativo, aquí lo tenemos junto a Skids Revenge of the Fallen. Y otro comparativo más, Barry Kay de la película 2007. Y además aquí, ahí tiene el puerto de la ciberllave. Si lo insertamos, saca sus cañones. Ahora podemos quitar el alerón, el spoiler. Y esto se supone que es su arma. Ya, para pasar a otra información, vamos a quitar, remover aquí los costados, y aquí hay un pequeño automorph. Si movemos esta parte, la cabeza aparece automáticamente. Ahora sacamos los damos vuelta a los pies. Ahora los giramos, giramos las piernas. Ahora esto formará la espalda. Y aquí tenemos finalmente a Override de Transformers Cybertron en su modo robot. Y esto que sacamos antes de transformarlos, esto es el arma. Se la podemos poner en cualquier mano. Ahí. Y vemos que se ve súper bien con el arma. Bueno, y repintados, nunca tuvo repintado esta figura. O sea, tuvo un repintado, fue para al año siguiente tuvo un repintado que era como entre negro, plateado, rojo, se llamaba Override GTS. Era para
Para la Sublina Primus Unleashed, parece que se llamaba, no sé. Y bueno, muy parecido al de la serie anima, a la de la serie animada. Este modo robot se ve súper increíble, es muy espectacular. Ahí eso se supone que era el logo Autobot, pero lamentablemente está muy raspado, está muy deteriorado. Vemos que tiene la misma cara de la serie animada. Muy bonito. Bueno, y con esto yo me despido. Nos vemos en otro review, video review. Y con esto se despide TF Coyote F.